Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Johannem. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos respondieron: ¿No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús respondió: Yo no estoy poseído por el demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la promueva y la vindique. En verdad os digo que quien observa mi doctrina no morirá jamás. Los judíos le dijeron: Ahora conocemos que estás poseído por algún demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: quien observa mi doctrina no morirá eternamente. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham y que los profetas, que también murieron? ¿Tú por quién te tienes? Jesús le respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios y no lo conocéis, mientras que yo lo conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros, pero lo conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. Y los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo que antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Laus tibi Christi. Podemos entrar. Entre los tantos sueños de San Juan Bosco, hay uno que comienza así. Se encuentra con uno de estos grandes personajes que Don Bosco tenía, que en los sueños le mostraba el futuro, le mostraba cosas ocultas. Y entonces él después escribe esto que voy a leer ahora. Me tomó de la mano para introducirme en una caverna. Apenas puse el pie en el umbral, me encontré transportado a una magnífica sala con puertas de cristal. Sobre estas, a una regular distancia, largos velos estaban colgados, cubriendo otros tantos departamentos que comunicaban con la caverna. El guía, el que lo llevaba a Don Bosco en su sueño, me indicó uno de aquellos velos en el que estaba escrito así: Sexto mandamiento. Y me dijo: La transgresión de este es la causa de la ruina de muchos jóvenes. Y dije yo: ¿Pero no se han confesado? Y me dijo el guía: Sí, se han confesado, pero los pecados contra la bella virtud los confesaron mal o los callaron por completo. Por ejemplo, uno que había cometido 4 o 5 de estos pecados confesó solo 2 o 3. Hay quienes cometieron uno solo en la niñez y tuvieron siempre vergüenza de confesarlo, o lo han confesado mal o no han dicho nada. Ellos no tuvieron dolor ni propósito. Más aún, algunos, en vez de examinar su conciencia, estudiaban el modo de engañar al confesor en la confesión. Termina Don Bosco y dice:
Levanté el velo y vi un grupo de chicos a quienes yo conocía, los chicos de su oratorio, de su escuela, ¿no? Condenados por este pecado. Entre ellos había algunos que en apariencia tenían buena conducta. Por lo menos, dijo Don Bosco a su guía, ahora me dejarás escribir los nombres de estos chicos para poderlos avisar, en particular cuando llegue, cuando se despierte. No hace falta, le dijo el guía. Y entonces, ¿qué debo decirles? Y terminó el guía diciéndole, predica constantemente contra la impureza. Hoy cuando entramos al templo, seguramente alguno se encontró con algo distinto. Ayer en la noche, después de la Santa Misa, se fueron poco a poco velando las imágenes que van enseñoreando, engalanando la capilla, porque son signo, las imágenes son signos de una realidad trascendente. En esa hermosa novela que es El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín, una bibliotecaria un poco escéptica le pregunta a los chicos, ¿qué son esas pinturas? Le hablaba de los íconos, de las imágenes, de los íconos. Y un niño le dice a una niña, no son pinturas, son ventanas. Ventanas hacia la vida eterna. Porque las imágenes nos hacen llevar, como signo que son, a una realidad. Una de las imágenes sagradas más hermosas es la del crucifijo, que recién se va a develar o desvelar el día viernes de la Semana Santa. Porque todo a nosotros nos entra por los ojos. Y es por eso que hoy quería predicar, aunque es duro hacerlo, pero hay que hacerlo, sobre esta hermosa virtud, olvidada a veces y trabajada casi en negativo, que es la virtud de la pureza, la bella virtud, así le llamaba Don Bosco, la hermosa virtud, la más bella. Sabemos que toda virtud es como un adorno precioso que a nosotros nos acerca más a la humanidad de Jesucristo. Pero la reina de todas las virtudes, esa virtud angélica, la santa pureza, es un tesoro tan grande y tan alto precio que los que la poseen, dice la Escritura, son semejantes a los ángeles de los cielos, dice el Salvador. Esta virtud es como el centro donde se reúnen y se conservan todos los bienes. No es la más importante de todas, sin duda. Más importante entre las teologales es la caridad, entre las cardinales la prudencia. Pero tenemos experiencia que cuando uno pierde esta virtud, es como que todo se nos cae. Estoy en el horno, decimos acá. Con ella, dice el libro de la sabiduría, capítulo 7, me vinieron todos los dones. Las riquezas incalculables en sus manos. Y de hecho es la virtud por medio de la cual llamamos a María Santísima con su apelativo principal. Le decimos no la prudente, no la obediente, no la paciente. Todas estas virtudes las tenía todas. Las llamamos por una especial. Hoy está velada. Pero le decimos la Virgen. Por su virginidad, por su pureza. Bendita sea tu pureza. Las oraciones más lindas que aprendimos cuando éramos chicos. Y es tan hermosa esta virtud que nuestro Señor Jesucristo, naturalmente, sin condenar el matrimonio, al contrario, elevándolo al grado de sacramento, la recomendó quien quiera que deje a su esposo o a su esposa los consejos evangélicos, ¿no? Uno dice, padre, pero hablar de esta virtud, 2021, en el que estamos sometidos todos a un bombardeo permanente de imágenes, desde chicos incluso, ¿sí? Porque uno tiene que predicar no lo que al mundo presente le conviene, sino a lo que nuestro Señor le conviene. Hoy estamos como gobernados. Casi que si uno me dijera por qué cosa, por qué palabra, yo la llamaría así para que los chicos no entiendan mucho. Por una especie de pornocracia. Dice
Dicen los santos que en esta razón de pecados, esto lo dicen los santos padres, el demonio pesca con medio mundo, con una red gigantesca, mientras que en el resto del género de los pecados nos va pescando a nosotros con un anzuelo, de a uno, como tontos, no hay quien pone la boca. Pero en estos otros entramos muchos, muchos, sacerdotes, religiosas, casado, soltero, joven, adulto, viejo. Hace poquito leíamos la lectura de la casta Susana, con estos viejos verdes, ¿no? Hace muy poquito. ¿Y por qué es de las virtudes que cuando uno la pierde, hace que se nos desordene todo, se nos caiga la estantería, podemos decir? Cuando Dios crea al hombre, si uno se da cuenta, lo crea vertical. Arriba de todo está la cabeza, la inteligencia, me hace conocer la realidad, conocer la verdad. Esa verdad que la inteligencia conoce se la muestra al corazón, decimos el lugar de la voluntad, digamos, para querer las cosas, para querer lo que es verdadero. Y después vienen las pasiones, más abajo, los sentimientos, para que iluminados por la inteligencia, gobernados por la voluntad, le sirvan a la voluntad y a la inteligencia, para que uno actúe como hombre. Todo en el hombre está jerarquizado. Arriba la cabeza, corazón, y abajo sentimientos y pasiones. Pero a veces hacemos así. Comenzamos con los sentimientos, con las pasiones, para querer todo eso con la voluntad y al final de todo para justificar con mi cabeza lo que tengo arriba, pero en realidad debería estar abajo. De ahí que Dios nos ponga un mandamiento, para que no me olvide. No cometerás actos impuros. Más, Jesús es más radical. Dice Jesús, todo aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón, cometió adulterio en su corazón. Todo aquel que mira a un varón. ¿Y por qué Jesús dice todo aquel que mira a una mujer y no le dice a la mujer, toda mujer que mira a un varón? Porque para el hombre, lo voy a repetir mil veces, la vista es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que es muy difícil dominarla. Yo buscaba esta mañana, ¿qué ejemplo puedo poner a la mujer? ¿Qué ejemplo le puedo poner para explicarle? Mirá, si no te das cuenta, no es por malicia, ¿no? Pero más o menos para un varón, más o menos, ¿qué puede ser? Que no se nos vaya la vista. Es como si vos, que sos mujer, pasás frente a un espejo y no querés mirarte. Creo que es lo mismo. El varón capaz que se mira un poco para ver. Si la mujer se mira un poco... Miren, yo conocí un convento de monjas, ahí están las monjas, donde en el baño no habían puesto espejos. A propósito. No porque fueran malas las monjas, sino porque somos seres humanos, somos mujeres. Bueno, para el varón, no mirar, no cuidar la vista, es como que una mujer cuide la vista de un espejo. Más o menos parecido. Es lo que se me ocurre a mí. Supongo que debe ser algo similar. Es tan fuerte, y es por eso que cuando uno dice, miren, cuidemos la vestimenta, no hace falta, la religiosa se viste como religiosa, la mujer, la hija como mujer, pero la otra vez me decía una persona, padre, fui a rezar, pero no digo nada más que acá en la iglesia, afuera también, porque soy católico dentro y fuera de la iglesia, fui a rezar, había una señorita, pantalón, no era justamente de los más holgados el que tenía. No pude rezar. No pude rezar. Era como la mosca con la miel. Y tiene razón el tipo. ¿Qué va a hacer? El varón no puede mirar a una mujer deseándola en su corazón. La mujer tampoco al varón. Podrá encontrarse, darse cuenta de la belleza femenina, la belleza masculina. El tema está cuando uno juega adentro. ¿Qué significa esto? ¿Que cada vez que veo la belleza en el hombre o la mujer estoy cometiendo pecado? ¡No! ¡No! ¡Y mil veces no! Significa que no tengo que mirar deseándolo. ¿Cómo puedo explicarlo? Cuando éramos más jóvenes, los viejos entenderán, haciéndose la croqueta, decía mi padre. ¿Y por qué digo y meto todo esto con la imagen? Porque estamos bombardeados. Miren, cuando yo era chico, para ver una imagen mala,
había que hacer un curso en Francia. Hoy, si a mi hijo le doy una cosa de estas, cuando estrictamente no lo necesita, tiene que ser Superman. Supergar para no. Yo no entiendo si se termina de comprender. Por eso uno de los principales medios, y voy a poder dar los remedios ahora, para alcanzarla, porque la verdad es que es una liberación. Vivir puramente, intentar tener ojos puros, es una libertad, no es una represión. Es una alegría enorme. Que yo pueda mirar a una mujer y no esté deseándola. O al menos rechazar esas tentaciones. Es una libertad. ¿Cuáles son los medios naturales? En primer lugar, lo sabemos, la guarda de la vista. El rey David decía en el Salmo 17, le pedía a Dios, él que del tema conocía, recordarán el episodio de Betsabé, ¿no? Que él cae porque justamente se cae por la vista. Lo manda el pobre Urías al frente de batalla para que lo maten y se queda él con una mujer que no era suya, Betsabé. El rey David en el Salmo 17 decía que Dios a él lo cuidase como a las pupilas de sus ojos. La guarda de la vista es refrenar el sentido, en primer lugar, claro, de las cosas malas, de internet, en la calle. ¿Y por qué? Porque los ojos son las ventanas del alma. Lo esencial es invisible a los ojos, dice el Principito. Pero lo que es sensual no, es recontravisible. Por eso uno debe cuidarlos. No me puedo detener a contemplar ningún objeto que sea contra la modestia. Si tuve tentación, sacaré la vista. Y esto ya va para hombres y mujeres. Debo cuidar la vista y debo hacer cuidar la vista al otro. Si tu ojo es motivo de escándalo, Mateo 5, arráncalo y tíralo, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Cuántas veces quizás Dios nos viene aguantando? La vida de los santos es así. Porque uno dirá, bueno, pero entonces, ¿quién? Los santos tuvieron grandes tentaciones. Si algún día pueden ver en esa hermosísima ciudad de Asís, en el convento de San Francisco de Asís, con los chicos acá del colegio hemos podido ir, se encuentra todavía en la iglesia de Asís el rosal único en su especie, que tiene rosas pero que no tiene espinas. ¿De dónde es eso? ¿De dónde surge? La tentación de San Francisco de Asís contra la carne. Hacía ayuno, era San Francisco, no era el padre Javier, ¿no? Y le iban a llevar cada tanto comida. Y una mujer le va a llevar la comida, y él, una mujer de la Edad Media, no una mujer con calzas, o sea, dijo, por las dudas, para que uno tenga, no estaba con los jeans ajustados ni esas cosas. Y el tipo tuvo, pobre San Francisco, tuvo la tentación de la carne. ¿Y qué hizo San Francisco? Bueno, recibió la comida, cuando se va la mujer, se sacó toda la vestimenta que tenía y se arrojó él voluntariamente al rosal lleno de espinas. Sí, llenó de espinas, echó pelota. Y ese fue el modo en que él luchó contra la tentación. A partir de ahí, ese rosal, hasta el día de hoy, estamos hablando de 1100, 1200, no tiene espinas, único en su especie. Está el nombre, lo busqué y no me acordé, no encontré el nombre biológico de este rosal de Asís. Hay que ejercitar la guarda de la vista. Pero no solamente en las cosas ilícitas o inmorales, sino también mortificarme en las cosas lícitas. Varones y mujeres. Paso caminando al lado de una vidriera, es la primera tentación, capaz que el varón no tanto, pero la mujer sí. Va a querer mirar una cosa, a ver la ropa esta. Capaz que nunca me voy a comprar eso porque no me da el cuero, porque no me da el cuerpo, porque no me da la plata, porque no me da el tiempo, por lo que sea. Pero quiero mirarlo. Debo mortificar mi vista. Educarnos. Educar la sensibilidad. Y a su vez, ver cosas buenas. La imaginación funciona como un televisor.
saco imágenes malas y pongo imágenes buenas. A mí me encantaría que en las casas existieran esos libros de arte, ¿no? Para que los chicos, aunque desde chiquititos, por lo menos por curiosidad vayan viendo, se vaya llenando la imaginación de cosas buenas, de cosas bellas. Porque necesito educar mi sensibilidad. Si no, me la educa el mundo. No queda otra. Guarda de la vista. La custodia de las palabras. La custodia de nuestra vestimenta. Ya dije algo. Por último, estar siempre alejados de la compañía. Esto uno se lo dice siempre a los chicos, pero para los grandes lo mismo. De quien pueda, para mí, ser motivo u ocasión de pecado. Palabras, conversaciones. Entre los más grandes, yo la verdad que lo voy a decir, pero a veces, sobre todo los varones, esos videitos que a veces se mandan entre gente del trabajo y todo, parece un espanto. Es una inmadurez. El hermano de Tomás Alonso tiene una técnica muy buena para contrarrestar esos videitos. Ya un día se los voy a contar. Medios naturales. Por último, los más importantes, los sobrenaturales. Vida de oración, lectura de buenas cosas y después la frecuencia en la confesión. El lavarropas del alma es ese. La confesión es el sacramento que se puede recibir hasta que uno se muera, todas las veces que uno quiera y esté arrepentido y tenga propósito verdadero de corregirse. Una y mil veces. Con el cura más simpático, el más tonto, el más divertido, el más huraño, el más... No importa, mientras me diga esas palabras de alivio que le causa a uno, ¿no? Yo te absuelvo. Ya está. Que me diga lo que quiera. La confesión no es mágica. Exige que yo trabaje en hábitos. Confesión, comunión, por último, devoción a la Virgen Santísima. Estamos llegando ya a la Semana Mayor, Semana Santa. La semana en que nuestro Señor Jesucristo va a morir por nosotros, por nuestros pecados. Va a ser desnudado, afrentado de ese modo desde la cruz y nos va a salvar. Pidamos a Dios que nos conceda esta hermosa virtud, esta bella virtud de la cual hablaba San Juan Bosco, para que de ese modo también seamos verdaderos o verdaderas luces ante un mundo que ha abdicado, se ha olvidado de esta hermosa virtud que nos hace parecer a los ángeles que están en los cielos. Pidámoselo a la Virgen. Ave María Purísima.